conoció una grave denuncia que hizo el registrador nacional sobre bandas criminales en Colombia. Diego Giraldo, hacemos conexión con usted a esta hora. Buenas tardes. ¿Cuáles son esos detalles de la denuncia presentada por el funcionario? Muy buenas tardes. Pues efectivamente el registrador hace esta grave denuncia porque bandas delincuenciales, criminales, extranjeros habrían, con participación y con ayuda de algunos funcionarios públicos, obtenido el registro civil colombiano y por eso estarían operando o, digamos, falsificando su identidad para poder cometer sus crímenes en el país. Presentamos y preparamos un informe detallado de la denuncia del registrador. Una grave denuncia hizo el registrador nacional al confirmar que bandas de sicarios extranjeros habrían recibido registro civil colombiano para delinquir en nuestro país. Ya hemos capturado con la policía registradores que han cedulado bandas completas de sicarios de nacionalidad venezolana que se encontraron en el municipio de Galapa. Fue destituido el registrador, va en los próximos días a emitirse también captura. Porque lo que ha llegado es que a través del registro civil, sicarios venezolanos han ingresado al territorio, quedan con nacionalidad colombiana y empiezan a asesinar. El funcionario explicó que los criminales, con complicidad de funcionarios públicos, sacan sus registros civiles para evadir la justicia. Tenemos bandas criminales ya detectadas en Nariño, los cuales están suplantando su identidad a través del registro civil para sacar nuevas cédulas y evadir la justicia. En dos semanas el registrador y el fiscal general de la nación revelarán los detalles de esta investigación y los resultados que han permitido desarticular varias de estas bandas criminales.